Gobernador del Cesar dio inicio a la construcción de aulas en la UPC de Aguachica. El Cesar en alerta por fuertes lluvias por el coletazo del huracán ETA. Las lluvias generan rebosamiento del sistema de alcantarillado en Valledupar. En accidente de tránsito, perdió la vida un menor de edad en carreteras del Cesar. Operativo contra el tráfico de fauna silvestre dejó el rescate de 32 animales. Menor con huesos de cristal recibió silla de ruedas. Alcaldía de Pueblo Bello realiza jornada de salud. Premiaron a los mejores del campeonato de levantamiento de potencia. Buen promedio goleador de los colombianos en la presente edición de la Champions. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. De inmediato el contacto con Andrea Rodríguez para que nos presente información de la alerta que se registra en el departamento del Cesar por el coletazo del huracán ETA. Andrea, buenas noches, bienvenida. Waldo, muchas gracias. Un saludo muy especial a esta hora para todos los televidentes que nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. En el departamento del Cesar, varios municipios activaron sus sistemas de alerta debido a las fuertes lluvias por los coletazos del huracán ETA. El coletazo del huracán ETA se ha sentido fuerte en el departamento del Cesar, al punto de que varios municipios ya activaron sus sistemas de alerta para atender las emergencias que se están registrando. En el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, entre 500 y 600 hectáreas de cultivos de diferentes especies han sido afectados por las lluvias. Mientras tanto, el IDEAN ha reportado alerta roja con probabilidad de incrementos súbitos en los niveles de la parte alta del río Cesar y sus afluentes. La entidad recomienda especial atención en el río Guatapurí a la altura del corregimiento de Chemezquemena, en jurisdicción de Valledupar. Igualmente, existe alerta roja en los municipios de Pueblo Bello y El Copey por probabilidad de incrementos súbitos en el río Guatapurí y sus afluentes. De acuerdo al IDEAN, existe probabilidad de incrementos súbitos en los niveles del río Cesar y sus afluentes en la cuenca baja, por lo que se recomienda especial atención en los municipios de Las Aguas de Ibirico, Chiriguaná, Curumaní y Chimichagua. Por su parte, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo ha reportado que 8 municipios se encuentran en alerta amarilla: Valledupar, Bosconia, San Alberto, Curumaní, La Paz, Manaure, Tamalameque y San Diego. En estas localidades se han registrado afectaciones por inundaciones y derrumbes. Mientras tanto, el municipio de La Gloria se encuentra en alerta naranja. Los demás municipios se encuentran en alistamiento preventivo. En horas de la tarde de este miércoles, Andrés Felipe Mesa, coordinador encargado de la Oficina de Gestión del Riesgo, lideró un consejo departamental para la gestión del riesgo, para tomar medidas y desarrollar acciones por la actual temporada de lluvias. Según las proyecciones del IDEAN, en el Cesar continuarán las precipitaciones por la temporada de más lluvia que existe en estos momentos y por los coletazos del huracán ETA. Se ha recomendado a los municipios del Cesar y al departamento estar en alistamiento preventivo para atender las emergencias que se puedan presentar. De inmediato la conexión con Eduardo Retamoso Polo aquí en la pantalla de RTA Noticias. Eduardo, buenas noches. Waldo, buenas noches. Saludo cordial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Desde casa seguimos informando. En el municipio de La Paz, Cesar, por poco linchan a un joven que presuntamente cometía un atraco. Esta persona es atendida en el hospital Rosario Pumarejo de López a raíz de las graves heridas que sufrió. Golpes en la cabeza, en el rostro, manos, abdomen y piernas sufrió Jesús Manuel Díaz Mejía, de 18 años de edad, por parte de los habitantes del municipio de La Paz, Cesar, cuando presuntamente pretendía despojar de sus pertenencias a una ciudadana. Los hechos ocurrieron a las 8 de la noche del martes 3 de noviembre en la transversal cuarta con carrera 1 del barrio 19 de marzo. Díaz Mejía fue sorprendido por la comunidad, que prestó auxilios a la mujer e intentó hacer justicia por su propia cuenta. Hasta el lugar se desplazaron unidades de la policía, que lo condujeron hasta el hospital de La Paz, donde fue atendido por el personal médico, pero debió ser trasladado hacia el hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valledupar, debido a la gravedad de las lesiones. Jesús Manuel Díaz Mejía reside en San Juan del Cesar, La Guajira. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, ha entregado hoy las obras o ha hecho el inicio de obras allí en el municipio de Aguachica para nuevas aulas de la Universidad Popular del Cesar.
Para garantizar un ambiente y unos espacios ideales para recibir la educación superior, el gobierno Monsalvo contrató la construcción del primer módulo de aulas en la Universidad Popular del Cesar, con sede en el municipio de Aguachica, que beneficiará a 1.200 estudiantes. Ahora, con una inversión aproximada a los 24 mil millones, se intervendrá un área aproximada de 4.432 metros cuadrados mediante la construcción de una torre de tres pisos. Bueno, hemos venido a darle inicio a la construcción de un nuevo aulario para 1.200 jóvenes estudiantes. Las obras incluyen además baños para mujeres y hombres, así como para personas con movilidad reducida, quienes tendrán un sistema de ascensor para garantizar su acceso, dos puntos fijos de escaleras metálicas, zonas verdes y área de circulación de andenes para comunicar el bloque existente con el proyectado. Al consorcio Unipopular se adjudicó este proyecto aprobado en el local regional, financiado con recursos del Sistema General de Regalías. Hablemos ahora de noticias que tienen que ver con el departamento del Cesar, exactamente en el sur. Una persona menor de edad resultó muerto en un accidente de tránsito. Muere menor de edad en accidente de tránsito ocurrido en carreteras del departamento del Cesar. De acuerdo con las autoridades viales, el menor se desplazaba en una motocicleta por el kilómetro 70 en la vía San Alberto Cesar, La Esperanza, norte de Santander, cuando chocó aparatosamente contra una camioneta turbo. De inmediato fue recogido por paramédicos y llevado en una ambulancia a un centro asistencial de Bucaramanga, donde murió en las últimas horas. Según versiones preliminares, el menor de edad se desplazaba en una motocicleta desde el corregimiento de Pueblo Nuevo hacia La Esperanza cuando ocurrió el lamentable hecho. Unidades de la policía realizaron inspección del lugar y levantamiento del cadáver, que fue llevado a Medicina Legal de Bucaramanga, donde será reclamado por sus familiares. El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, desarrolla acciones de atención en salud en su población. Con la finalidad de brindar bienestar a la comunidad, la alcaldía de Pueblo Bello, liderada por Danilo Duque Barón, realizó jornada de atención integral en salud en el municipio. Para nosotros es muy importante estar aquí brindándole este acompañamiento a toda la comunidad del municipio de Pueblo Bello, en especial a los habitantes de la sierra, que hoy bajan a realizar sus compras, a realizar sus labores. La actividad estuvo liderada por la Secretaría Local de Salud, la IPS Sierra Nevada y el Hospital Camilo Villazón Pumarejo. Durante la jornada ofrecieron atención a las embarazadas, vacunación, medicina general, entre otros servicios, beneficiando principalmente a la comunidad de la sierra y a los niños, niñas y adultos mayores. Servicios de calidad, servicios con un gran equipo profesional que trae la IPS Sierra Nevada, que está vinculándose a este importante trabajo de salud pública del municipio. De acuerdo con el mandatario municipal, estas acciones tienen como propósito proteger la salud y la vida de las familias de Pueblo Bello. Vecinos de la Universidad Área Andina de Valledupar han pedido a los constructores de la nueva sede de ese centro universitario que no tiren en un lote que está ubicado al frente de la construcción los desechos del proceso constructivo, porque esto está generando presencia de personas que tiran otras basuras allí. Esta es la denuncia que nos presentaron a través de RTA Noticias. Aquí están los trabajadores de la Universidad Andina botando el excremento acá. Botando todos los días, todo lo que hacen de allá de la universidad lo echan aquí. Listo. RTA Noticias consultó a la directiva de la Universidad Andina en Valledupar y aseguraron que tienen permiso para poner los desechos sólidos temporalmente allí durante la jornada de construcción, que los retiran en horas de la tarde y por lo tanto están autorizados para desarrollar allí cualquier actividad de colocación de residuos sólidos durante el día, porque son retirados en horas de la tarde, que además tienen los permisos de las autoridades municipales. Pero ya, como ustedes se pueden dar cuenta, se hizo la limpieza de este lote. Y con esto quedamos, atendimos de una vez, en el mismo día de hoy, 4 de noviembre, se atendió la queja. Esperamos haber dado la solución inmediata a esta problemática de la comunidad. Una pausa y vuelvo enseguida con más noticias. ¿Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas? Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia, usa el tapabocas y así los cuidarás. No lleves el COVID a casa. Lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites, no, no, no. Cuida
No hagas reuniones ni celebraciones, y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Décima versión. Reconocimiento al mérito empresarial. Julio Villazón Vaquero. Transmisión en directo, 7 de noviembre, 7 de la noche. Cámara de Comercio de Valledupar. Un reconocimiento a los mejores. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Minty. Aplica condiciones y restricciones. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos, que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen. Hemos creado nuestro nuevo servicio de domidiagnóstico, a través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistido, donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Radiología e imágenes, Dr. Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Clínica Oftalmo Piñeres ofrece durante todo el mes de noviembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de pterigio más pegante tisular orgánico, que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso, sin molestias, picor o enrojecimiento, brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización, con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, Dr. Flavio Piñeres Andino. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vítreo. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas. Aplican términos y condiciones. En Endupar vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en obras de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Nubes de Azúcar, una explosión de sabor, color y diversión, disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. Aquí hay más información en RTA Noticias. Y hoy vengo a alertarlo a toda la comunidad vallenata, al departamento del Cesar y a todos los que se conectan a través de RTA Noticias. Están circulando los ciberdelincuentes, han puesto a circular un sinnúmero de engaños, de fraudes, de estafas, que hacen creer a los usuarios de que son legítimos, que son sitios oficiales legítimos. Ponen a circular sitios web falsos de entidades bancarias. Ponen a circular enlaces o envían enlaces para hacer creer al usuario que es la entidad bancaria que está notificándole acerca de un posible vulnerabilización en su cuenta bancaria. Eso por un lado. Por otro lado, pues también aparece en escena que aparece como un soporte técnico tanto de Microsoft y de todo
estos correos electrónicos que normalmente utilizamos como Yahoo, Hotmail, Gmail, que ponen en circulación como si estuvieras teniendo una incidencia en seguridad sobre este tipo de plataformas, este tipo de correos, alertando una falsa alarma, diciéndole a los usuarios que deben de actualizar sus datos. Y eso es con el fin de que hacen un phishing. Un phishing es un fraude, es un sitio web, es un enlace fraudulento que envían a los usuarios para que engañarlos y poder resetar todas sus credenciales, su usuario y su contraseña. Son muchas las estafas que están hoy circulando y debemos estar pero muy alerta, porque los ciberdelincuentes no descansan y han cambiado sus técnicas de ataque. Y las que están circulando hoy es el tipo de engaño que suplantan el tipo de entidades como Microsoft, el tipo de entidades como entidades bancarias reconocidas y tipos de redes sociales como Instagram y como Facebook. Entonces, estar muy alerta, no picar y no dar clic a todo lo que circula por internet y a todo lo que llega a tu WhatsApp y todo lo que está circulando por las redes sociales. Estar muy alerta. Esta es una noticia alentadora en medio de la pandemia. Un niño que padece la enfermedad de piel de cristal recibió una nueva silla de ruedas. A continuación les contamos los detalles. Sebastián Josué Suárez, de 9 años, quien padece de una enfermedad conocida como huesos de cristal, recibió en carácter de donación una silla de ruedas, elementos de aseo y otros productos que le ayudarán a mejorar sus condiciones de vida. De parte de la gestión social siempre vamos a estar muy disponibles y dispuestos a todo lo que necesiten. Y bueno, para mí es un placer, esto es para Sebastián, ¿cierto? La entrega de la silla de ruedas se hizo en la vivienda del menor ubicada en el barrio Sicarare de Valledupar. Él necesitaba esa silla de ruedas, la necesitaba con urgencia de verdad, porque palabras de él le dice: yo quiero una silla de ruedas para poder salir. Va a estar más cómodo porque la otra ya estaba toda deteriorada. Él quería siempre acostarse porque prácticamente él vive en la silla de ruedas. En el acto hizo presencia la Policía de Infancia y Adolescencia, entidad que desde hace un año apoya los procesos del infante. Asimismo, la primera gestora del municipio, Laura Sierra, quien gestionó la silla de ruedas y los elementos entregados a la familia del menor. La empresa Superhéroes Apuestas Unidas ha entregado premios a sus clientes fieles en el proceso promocional por todo el departamento del Cesar. Nota patrocinada aquí en RTA Noticias. Rodrigo López es el feliz ganador del combo Halloween del promocional La Gozadera de Superhéroes y recibió este miércoles una botella de Bailey, una de aguardiente y una de Bucana. Y me han hecho una llamada que fui el feliz ganador de tan... que están merecidos un premio. Es de vital importancia de lo que está haciendo Superhéroes de estar dando premios a sus usuarios, podríamos decir, en consideración. Además, López recibió como parte del premio un bafle, una cava, un asador y 20 libras de carne representada en un bono de 300,000 pesos. Y de aquí en adelante Superhéroes sé que va a seguir entregando premios y que otras personas, al igual como yo, también van a ser correspondidas. La empresa Superhéroes Apuestas Unidas del Cesar seguirá entregando más premios a sus clientes durante el mes de noviembre con el promocional La Gozadera de Superhéroes. Operativo contra el tráfico de fauna silvestre dejó como saldo el rescate de 32 animales. Un total de 32 aves silvestres fueron rescatadas en el primer operativo en contra del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre organizado por Corpocesar y el CICTIES, comité conformado por la Policía Ambiental, el Ejército Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Secretaría de Ambiente, entre otras entidades. El mensaje que Corpocesar le deja a la ciudadanía en el departamento del Cesar es que la fauna silvestre no es objeto de cautiverio. La fauna silvestre debe estar en su hábitat natural cumpliendo su función biológica. Entre los animales rescatados se destacan tucanes, tucanetas, mirlas serranas, mirlas bajeras, canarios y guacamayas. Seguirán los operativos en contra del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en el departamento del Cesar hasta el 30 de diciembre del 2020. Los animales fueron llevados al Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre de Corpocesar, donde serán sometidos a un proceso de rehabilitación para posteriormente retornarlos a su hábitat natural.
Una nueva pausa para comerciales y de vuelta tendremos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. ¿Y tú, ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de sesiones en vivo y ejercicios prácticos. Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social. Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. Aprende. Porque el futuro no se detiene. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Décima versión, reconocimiento al mérito empresarial, Julio Villazón Vaquero, transmisión en directo, 7 de noviembre, 7 de la noche, Cámara de Comercio de Valledupar, un reconocimiento a los mejores. Me pongo al día con Corpocesar. Por la resiliencia ecológica del Cesar, paga tus obligaciones con beneficios históricos para que juntos construyamos proyectos que permitan mejorar la calidad ambiental en el departamento. Aprovecha esta jornada única en la que obtendrás descuentos del 80% en los intereses hasta el 30 de noviembre. Solicita tu estado de cuenta a través de nuestra página web www.corpocesar.gov.co. Paga a tiempo, disfruta de los descuentos y contribuye con el ambiente. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Todas las delicias del guineo verde las tiene Guineo Fex. Pide el tuyo como quieras. Llama ahora y prueba uno. Guineo Fex. Una deliciosa experiencia cada día. Guineo Fex. Los originales. Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Minty. Aplica condiciones y restricciones. Olímpica Estéreo. La emisora más escuchada de Colombia. Las fuertes lluvias en la ciudad de Valledupar han generado rebosamientos en el sistema de alcantarillado, tal como lo reporta una ciudadana del barrio Villa Castro, al suroriente de la capital del Cesar. Mira, si te das de cuenta, mira cómo está toda la calle inundada de punta a punta, mira cómo sale de las casas el agua, mira. Te das de cuenta y tenemos niños pequeños y hay mucha gente de la tercera edad por aquí. Y mira cómo está esto de feo, aguas negras que salen de las alcantarillas. Está rebosado, el carro ha venido, llega a la esquina y se devuelve. Mira, si te das de cuenta, mira, chorros. No es sino chorros de agua que salen y mira, chorros de agua.
Mira. No es ni poquito, mira cómo pasa, como si fuera una sequía. Mira, chorro de agua negra. Y mira, niños, mira. Niños aquí en el barrio, mira, personas de la tercera edad. Y ajá, ya ve que me puedes colaborar, qué puedo hacer ahí, porque esto está desesperante. La señora tiene hasta la presión baja del mal olor, que es todo el día y toda la noche. Carga dolor de cabeza, 3 días de tener dolor de cabeza y se tiene la presión baja por el mal olor. Buen promedio de goles de los jugadores colombianos en esta edición de la Champions League. Los goleadores, Luis Díaz, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. Aunque en esta temporada Colombia cuenta con 7 jugadores en la Champions League, el registro de goles hasta la fecha ya superior a las muchas campañas en las otras fases de grupos. Luis Díaz marcó este martes en la goleada del Porto ante el Olympique de Marsella y con ese tanto, nuestro país llegó a 6 goles con tan solo 3 jornadas en la ronda de grupos. El extremo tiene 2, Duván Zapata 3 y Luis Muriel 1, igualando lo hecho en la temporada 2017, 2018 y 2016-2017. A los colombianos aún les quedan 3 fechas para aumentar el número de goles y superar lo hecho en la campaña 2014-2015, en la que en la fase de grupos los nuestros marcaron 9 goles. Jackson Martínez anotó 5, Adrián Ramos 3 y James Rodríguez 1. Este fue el año más productivo para Colombia en toda la historia en la Champions League, porque fueron 11 goles y por ahora en ninguna otra temporada se ha registrado el doble dígito, contando desde la fase de grupos hasta el final. En total, los jugadores colombianos han anotado 51 goles en esta fase del torneo europeo. El primero en hacerlo fue Faustino Asprilla, con un triplete al Barcelona en 1997 con Newcastle. Jackson Martínez es el máximo anotador en esta ronda con 12 goles. En la sede de Indupar se llevó a cabo la premiación del torneo de levantamiento de potencia que se desarrolló en Valledupar y en diferentes municipios del departamento del Cesar. La mañana de este miércoles se llevó a cabo la premiación del campeonato de levantamiento de potencia que se cumplió en la ciudad de Valledupar y en diferentes municipios del Cesar. Valledupar obtuvo 21 medallas, de las cuales 5 fueron de oro, 9 de plata y 7 de bronce. Nuestra expectativa con esta actividad fue total en el tema de que se dieron unos resultados importantes. Este certamen se realizó con el ánimo de visualizar y captar nuevos talentos para este deporte en el Cesar. Vamos a seguir trabajando para terminar el año activos y con proyecciones hacia el nuevo año y realizar un calendario con mira a las competencias nacionales e internacionales. La premiación se cumplió en las instalaciones del Instituto de Recreación y Deportes de Valledupar, Indupal, con la presencia del director Jailer Pérez García. Es muy bueno para el deporte, para nosotros como deportistas de levantamiento de potencia, es muy importante que Indupar nos haya prestado el lugar, nos haya apoyado en esta ocasión. Próximamente se estará desarrollando un campeonato departamental de levantamiento de potencia en Valledupar. Seguidamente, la liga de este deporte, que preside Alberto Díaz Hoyos, estará realizando eventos de exhibición en los diferentes parques de la ciudad de Valledupar, con el fin de dar a conocer la disciplina deportiva a todos los sectores de la capital del departamento del Cesar. Termino esta emisión por hoy de RTA Noticias. Volveremos mañana con más a las 6:30 de la tarde. Recuerden que estamos en nuestras plataformas digitales. Suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Allí somos RTA Noticias. Muy buenas noches.